Y como ya es tradición, la imagen de la Virgen del Carmen de la Legua visita a los chalacos. La patrona del Callao estará en la Iglesia Catedral Matriz del Callao hasta el mes de octubre. El pasado sábado 16 de julio, la imagen de la Virgen del Carmen de la Legua salió en procesión con motivo de su festividad, desde la basílica que lleva su nombre. Después de un largo recorrido procesional, la patrona del primer puerto llegó a la Iglesia Catedral Matriz del Callao. En este recinto eclesial, la Madre de Dios pernoctará hasta el mes de octubre para bendecir a sus devotos. Es una manera después de que visite esta imagen a su pueblo, visite a sus hijos, y lleve su bendición, su amor y su ternura y misericordia a tanta gente necesitada en estos tiempos. La imagen de la Virgen del Carmen de la Legua, como toda una madre, visita a los chalacos desde hace varios años. Esta tradición fue dispuesta por el Obispado del Callao, en coordinación de la Hermandad de Cargadores y Sahumadoras. La patrona del Callao, que carga en sus brazos al Niño Jesús, intercede por la conversión de sus devotos. Quiere llevar sobre todo la verdad de su hijo, quiere llevar el perdón de su hijo y sobre todo animarlos a que se conviertan a él, para que así podamos nosotros construir un nuevo Callao aquí en el Perú, para la alegría de todos nosotros. La imagen de la Virgen del Carmen de la Legua siempre está acompañada de sus devotos, quienes en silencio expresan sus peticiones. La Madre de Dios fue coronada solemnemente como reina y madre el 7 de octubre de 1951 por el cardenal Juan Gualberto Guevara. Cabe recordar que el Ministerio de Cultura declaró la fiesta de la Virgen del Carmen de la Legua como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2013.